Exactamente, si usted no puede pedir cocinero ya, usted puede replicar esta receta que es el pollo al horno. Y necesitamos un pollito imba, 3 cucharadas de mostaza, 3 ajos, pimienta negra, orégano, comino, salsa soya. También necesitamos páprica, rosso, papas fritas, plátano frito, yuca frita. Yuca frita, me gusta. Están con hambre. Comencemos a cocinar. Hoy vamos a hacer el pollito al horno. Usted lo puede hacer a la brasa. Si quiere también a la parrilla, cocinero ya lo va a hacer al horno. Tenemos por acá nuestro secreto, el superpoder, lo que es el pollito imba. Mira, vamos a ir abriendo la bolsita de pollito imba, facilita. Sacamos el pollito, que viene así completito, viene con todo. Fíjate cómo lo vamos a sacar el pollito. Me ayudo por acá. Voy a quitarte lo que es el cuellito para que no te impresione ya. ¿Ya? Porque ya te conozco más o menos. Mientras yo le voy quitando el cuellito, quiero que contarte que ya está casi listo. Me adelanté, hoy día vine temprano. Bien tempranito llegué. Llegué súper temprano a armar ya todo porque sé que en la plaza 24 de septiembre ya hay gente esperando. Me han dicho por el celular que ya hay gente que está ahí buscando televisión, dónde ver, está buscando en la aplicación ver dónde va a estar exactamente cocineros ya. Tranquilo entonces. Yo me hago cargo. ¿Vos te haces cargo? Voy a averiguar todos los pedidos. Anda averigualo, por favor, anda averigualo. Y ya vengo. Voy a la plaza, vuelvo. ¿Tienes reunión con el personal de cocinero? Sí, tengo. Vamos a sacar. Está creciendo la empresa, permiso. Vamos a agarrar el pollito. ¿Cómo lo hace usted en su casita? A mí me gusta que esté como echado para que lo podamos hornear. Mira, Mario, fíjate lo que voy a hacer. Espera. Tu mirada con la mía está saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena, dale morena, vamos a ver. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena, dale morena. Gata fiera. Gata fiera. Mira, está con todo el halo. Con la todo el halo. Fíjense el pollito. La foto del halo en Facebook. Fíjense el pollito, por favor. Lo que vamos a hacer es colocar las alitas hacia atrás. Van a ver cómo la voy a doblar. Ahí las doblamos hacia atrás. Como si estuviera así. Como si estuviera echado. Esto queda mucho más bonito. Fíjense cómo ahí. Como lo voy a mostrar. Si estuviera así el pollo. Ahí. Ahí para que usted lo pueda ver el pollito. Eso es lo que usted tiene que hacer en casa para poder hornearlo y que hornee bien. Ahí, mirá. Está como echadito, está descansando. Acá lo que vamos a hacer es condimentarlo. Vamos con orégano, bastante, pimienta, comino y páprica. Yo me voy a quedar aquí macerando lo que es el pollito. Exactamente, ¿sabes qué, Pablito? ¿Qué? Pablito. Con el pollito. Ya lo condimentamos con, repasamos, páprica, pimienta, comino y orégano. Ahora lo vamos a embadurnar o, si usted quiere decirle, mezclarlo, untarlo, como quiera decir, con un poquito de mostaza por afuera. Vamos con mostacita y ajo picado. Esto le vamos colocando con cuidado que vaya entrando por todas las cavidades de nuestro pollito. Mira cómo me va quedando. Aparte que me va a dar un doradito muy bonito. No le he puesto sal porque le voy a colocar salsa soya. Ahí vamos con salsa soya. Si usted puede dejarlo macerando en una bolsa de una noche para otra, yo lo recomiendo. Si no, directamente lo vamos a macerar ahí y lo llevamos a horno a 180 grados por una hora, dependiendo del peso del pollito. Vamos directamente al horno, lo colocamos por aquí. Ahí venga, Pablito. Lo llevo. Estamos cocinando, amigo. Lupe, no me cierre el horno, por favor. Lupe. Está con hambre, Lupe. Pero ahí lo metemos el pollito. Vamos a cerrar el horno y yo me voy a quedar haciendo el complemento perfecto. ¿Qué tenemos? Papa frita y plátano frito. Vamos a ir friendo y después nos vamos directamente alistando todos los cuartos de pollo para llevarlo.